Número 6. Sangol Batch es un canal de YouTube bastante particular. Su canal completo se basa en investigaciones de lo paranormal, y en él podemos ver varios videos asociados a desmentir y a probar los retos más aterradores que circulan por internet. Pero es uno de sus videos donde fue testigo de algo que ni su audiencia ni él se esperaba. En el video, Sam nos explica un experimento que está a punto de hacer en el Hotel Cecil. Por si no lo sabes, este es uno de los hoteles más embrujados del mundo, reconocido por la gran mayoría gracias al caso de Lisa Lam, y este muchacho ha tenido las agallas para realizar un juego de invocación exactamente en este lugar. El juego trata de ingresar cierta combinación de números en un ascensor. Supuestamente te llevará a varios pisos y al finalizar, podrás oír o ver a una niña que supuestamente hará su aparición allí. Es entonces cuando Sam se levanta a las 3 de la mañana para realizar el experimento. Ingresa al ascensor y se prepara para vivir la noche más aterradora de su vida. Mientras pulsa la combinación, diversas cosas extrañas ocurren. El ascensor se mueve a pisos que no corresponden y la música se detiene repentinamente. Sin embargo, en el momento donde debería ocurrir la aparición, nada sucede. No obstante, el ascensor comienza a comportarse de forma extraña, subiendo rápidamente a un lugar que él no había presionado. Valientemente sale a investigar el piso al cual el ascensor lo subió, y allí comienza a percibir ruidos, entre otras cosas que él dice asegurar le helaron la espalda. ¿Habrá sido esto coincidencia? ¿Habrá estado preparado? Dime qué crees tú.